amigos de Taber TV, gracias por estar con nosotros una vez más en su programa Hablemos, donde el invitado especial eres tú. En los últimos días, a partir del 9 de febrero, nuestro país, El Salvador, ha tenido un cúmulo de problemas en el área política y ni hablar del área de salud. ¿Y qué mejor pero bueno, persona para invitar el día de hoy a discutir estos temas que nuestro amigo y hermano Humaña, José Humaña? de Iglesia del Camino. Estuvo predicando con nosotros hace un par de semanas en miércoles y por poco pierdo mi congregación. Esa hermano es mi pastor, bienvenida a TV. Gracias por hacer la no. invitación y gracias por esa predica porque los comentarios que escuché fueron los siguientes. Es de nuestra escuela, dijeron unos. Es palabra que se entiende, <laughs> dijeron otros. Y otros dijeron, quiten a Girry y tráiganlo a él, me dijeron <laughs> Gracias, gracias. Por estar a, aquí a usted, pastor. pastor. No, gracias por la confianza, porque yo sé que para ningún pastor es, es, es fácil el, el darle la confianza a otro pastor del púlpito. Quiero hablar Y en especial, ¿sabe qué? Cuando uno no está. Cuando, es, eso se lo si dije yo mi, a ellos. Mi papá era de los que no soltaba la pita. Me imaginé. Yo no yo considero que cuando es palabra, Dios siempre se glorifica, mi pastor. Pero gracias de verdad por haber estado acá. No, gracias a usted, pastor. Y, y, y también gracias, pues, porque la fin, al final el mensaje es un mensaje de unidad. Amén. De unidad, que Amén. tanto hablamos sí, y, y tanto discutimos sí, los señor. pastores. Sí, señor. Y, y, y yo sí, le hice ver a su congregación eso, la verdad, que muy agradecido, pastor. Al contrario. Bueno, ¿cómo se siente la noticia? No dejan de, de escribirse todos los días. Y voy a enfocarme en un solo tema. Eh, usted sabe que hace mucho tiempo, como lo hacemos hoy, venimos trabajando con cárceles, cada quien en su área. Algunos pastores con los directores, otros con los custodios, otros con los privados de libertad. Luego entró de moda las pandillas cuando se hubo aquella tregua maravillosa sí. en las cuales nos juntaron hace un par de años atrás. Salimos sorteados en esa rifa. Nunca dijeron quién era el papá y la mamá. Mas, sin embargo, hoy están queriendo también eh, enjuiciar, porque así entiendo yo. A, al doctor norman quijano hay una comitiva por ahí que está en qué medio que sí que no pero cuál es su percepción y cuál es su opinión al respecto eh, él dice que estuvo con pastores él dice que está en el camino de probar su inocencia yo creo que mientras no se ha vencido un juicio pues tiene derecho a la duda cuál es su opinión a ver pastor la verdad que este y otro caso u otros casos no se pueden ver a, a simple vista ¿verdad? Realmente se necesita hacer una evaluación objetiva de los hechos y parte de la configuración del análisis tiene que ir acompañado con la profundidad, no sólo de una investigación, uh -huh. sino que también debe de ir acompañado, aparte de la investigación, con los aspectos de legalidad. Uh -huh. Y considero pertinente para bien del país. Y para bien de una sana, pronta y buena justicia, que las investigaciones sean realmente objetivas y profundas. ¿Cree usted que esa comisión, tal cual está conformada, puede ser esa, tener esas dos características, objetiva y profunda? Usted sabe, eh, Pastor, que eso va a ser bien difícil por la jurisdicción. Eh, ellos sí. no pueden, no van a poder eh, desplazarse a fondo como esperan hacerlo, uh -huh. ¿verdad? Me imagino que han de tener algún deseo de quererlo hacer, mas sin embargo se les va a imposibilitar, porque uh -huh. definitivamente son hechos que están relacionados a un buen rato, es, hay que volverse atrás sí. a un buen tiempo, y el otro tema que no se ha visto es la conectividad que este tema tiene con otras cosas que sucedieron en el mismo periodo. ¿Le daría validez al testimonio como un hombre de leyes? ¿Tendría validez usted el testimonio de un criteriado? La verdad que el tema del criteriado, que por cierto el criteriado nunca deja de ser delincuente, uh -huh. ¿verdad? Es decir, aunque tenga la categoría de criteriado toda la vida, va a conservar su categoría uh -huh. de delincuente, ¿verdad? Eh, ya desde ahí, ya desde ahí, eh, la evaluación legal, jurídica que se haga de su declaración. Ya desde ahí tiene que ser corroborada, verificada de una manera bien exhaustiva, bastante exhaustiva. En mi mezquina manera de pensar, considero que cuando un delincuente, criteriado o no, es sorprendido, como la palabra dice, en el delito, sí. él va a tratar de arrastrar a cuantas personas pueda, porque su pensamiento es de delincuente, sí. está en el aprieto por ser un delincuente, sí, sí. y va a tratar de untar a quien sea con tal del flotar. Lo hemos visto en casos tan abiertos como el de entrevistadores de televisión, sí. que le puso el dedo a medio mundo y nadie lo pudo tocar al hombre. Entonces, llego al punto donde digo, bueno, el doctor si está bien o mal, pues el tiempo lo dirá, sí. los encargados de la comisión lo dirán, pero debo de hacer esta pregunta. ¿Qué diferencia hay entre los pastores, curas, sacerdotes o religiosos, o laicos, o trabajadores sociales? que sí se han reunido, que sí hemos tenido en algún momento un, un encuentro con este tipo de organizaciones, a el caso del doctor Norman Quiján. Sencillo, pastor, la finalidad. Muy bien. El fin para el cual los pastores desarrollamos nuestra tarea eclesial en los lugares donde Dios nos manda es alcanzar la transformación y la restauración. Uh -huh de las personas que están en conflicto con la ley, uh -huh. es decir, en ningún momento Dios nos avala el convertirnos en sus socios, uh -huh. en convertirnos en sus compadres. Hablamos sus de los muchachos, de los de los de las todas las personas sí. que se encuentren en conflicto con la ley, uh -huh. absolutamente todos. La labor pastoral de la Iglesia aún es reconocida y es reconocida legalmente. Y es ahí la gran diferencia en que usted se reúna, pastor, o lo busquen a usted para ser usted intermediario, para ser usted una persona que quiere eh, eh, que quieren buscar un beneficio para su comunidad, que quieren buscar un beneficio para su localidad, o aún para visitar a un enfermo en un centro penitenciario, que es lo más común. Es decir, la finalidad con la que trabaja el ministerio cristiano evangélico a través de sus diferentes áreas se va a diferenciar con las finalidades que otro tipo de agente o actor social va a tener, que no es lo mismo. Me llama poderosamente la atención porque en todas esas fotografías y en todos esos malos uh, encuentros uh -huh. que tuvieron estos jóvenes uh -huh. con autoridades, nosotros como pastores evangélicos no aparecemos. Uh -huh. Pero si aparece una lista de curas bien conocidos uh -huh. que les están lavando los pies, que les están regalando rosarios, que le... entonces a estos no los tocaron. Sí. ¿sí? Pero sí al otro señor lo quieren hacer traspasado. Entiendo su punto de vista, la finalidad. Ahora, sí. ¿hasta dónde puede llegar la responsabilidad de un religioso? En este caso el presidente ordenó esas medidas extraordinarias o de emergencia y hoy veo la noticia uh -huh. que dijeron, señor, no aplica. Okay. Uno como pastor qué hace. Si yo voy, me castiga el gobierno. Es correcto. Si no voy, me lo demanda la familia. <laughs> si voy y les cuento, me acaban en redes sociales. Es un, es, yo se lo digo porque es nuestra pasión y ahí estamos siempre. Entonces es digo señor, ¿qué debemos hacer como religiosos? A ver pastor, fíjese que esta coyuntura de país es bien interesante. Yo creo que el Salvador nunca había vivido en su historia estar plegada de tantas circunstancias que cada día nos sorprenden. Uh -huh. Es decir, estamos en medio de un, de un país asediado por el tema que usted quiera. Ubíquese del lugar que quiera, en la esquina que usted quiera, y va a ubicar un problema. Desde cualquier ángulo. Desde eso no nos exonera a nosotros como sector religioso, como sector cristiano. Nos integra porque somos parte de la sociedad. Y efectivamente, el mayor problema. Para la iglesia evangélica activa, no para los haraganes, sí, no sí. para los que no hacen nada, sí. no para los que solo hablan y hablan sí. y hablan. No, hablo de las iglesias que se han comprometido con el reino. Ya ven que no solo soy yo, él también tiene la culpa. <laughs> <laughs> para los que están de retiro en retiro, que termina retirados de Dios, haraganes que están ahí. Y ese es el detalle, pastor, sí. que los que en verdad estamos desarrollando mm. una labor pastoral, mm. misional, para cumplir con el mandato del reino, nos vamos a topar con este tipo de realidades. Y ahí ya estamos hablando, pastor, de palabras mayores, porque a nosotros nos toca, por mandato de Dios, también respetar las leyes. Así es. Y respetar las leyes implica. Y las autoridades. Respetar ¿no? la autoridad. Sí, sí. Las disposiciones que a veces sí. ellos emitan. Usted acuérdese cuando se nos sacó de predicar eh, en las delegaciones, sí, por ejemplo, señor. ¿verdad? Que ya no se podía visitar para visitar y predicar en las, en las, en las cárceles que tenían en, la, en las delegaciones, en, la, en las celdas. Y. Eh, qué hicimos los pastores pues bueno hicimos un grande espelote, fuimos a hablar con el ministro pedimos una audiencia con el presidente y qué cosas no le hicimos nada nada, nada. Mi, mi, mi pastor fundador y general y padre tenía un dicho decía si dios no quiere yo tampoco <laughs> así está, fácil, bonito, así está, fácil está bonito fácil el asunto pero eh? siempre hay que echar la la, la luchita hacer la luchita siempre hay que hacer el la día luchita. martes por cierto antes de las medidas extraordinarias en los centros penales una vez más Teníamos ya planificado la entrada a un centro penal y desde que vimos la noticia, pues yo me puse en contacto con los muchachos. ¿Qué dijeron? Y mi equipo me dice, mira pastor, no se puede. Bueno, yo hice esa frase, pero no estoy conforme hoy que veo este dictamen de que se le dijo, no puede. Sí, pero si no me quieren ahí, ¿qué voy a ir a hacer? Ahora, mi manera de pensar, y se lo decía basado en Romanos capítulo 12, versículos de 9 en adelante es que cuando Cristo llega a tu vida genera tres cosas. La primera es misericordia, la segunda es amor y la tercera es una fuerza increíble que no paras. Ajá. Si le quitas eso al reo, al privado de libertad, al que está peleando por, por reinsertarse, porque lo digo, pastor, con conocimiento y causa, ustedes lo pueden ver, el penal de Marión es algo impresionante. Se lo digo y eso no viene del gobierno de hoy. Viene del gobierno del profesor Sánchez Serén. Hay que darle a César lo que es del César. Y el gobierno de hoy ha retomado con un director, hablo del que está en funciones, no de, hablo del licenciado Luna, Osiris, sino hablo del que está haciendo todo este trabajo maravilloso. Sí, Miren, sí, señores, sí. imprenta, panadería, tremendo, fábrica de ropa, tremendo. arte, madera, barbería, tienen eso nítido. Nunca ese centro penal o penitenciario ha estado más limpio, más organizado que hoy. Usted llega a una bodega y se lo digo a usted que es hombre de negocios. Llega una bodega de materiales a ese lugar y le garantizo que ni la suya funciona así. Y ellos tienen un card de que usted tiene una computadora. Ah, no, una cosa, pastor. Me mira, incorrecto. necesito hacer un millón de tratados. Aquí te los hacemos, güey. Correcto. Necesito correcto. imprimir 40 mil Biblias. Aquí te las imprimimos. Correcto. No, maestro, yo quedé asustado. Entonces, es correcto, es correcto. si hay, perdón, lo que voy a decir suena tonto. Si hay buena gente en ese mal lugar, entonces cuando se le cierra la puerta, sí. Yo, es mi opinión muy personal. Esa gente se enardece sí. y dice, aquí vamos una vez más. Ahora, por unos pocos pagan otro. Es correcto, Ahora, es correcto. ¿Qué vamos a hacer? Es la pregunta. Mire, Pastor, ¿qué hacer con estas limitantes? Que, por cierto, son limitantes, que usted lo acaba de decir bien, ahorita están en entredicho porque están bajo la lupa sí. y, y, y el escrutinio de carácter legal. Uh -huh. Es decir, por un juez de vigilancia penitenciaria, eh, eh, él tiene que garantizar... Uh -huh que efectivamente cumpla con los con la legalidad mm. para que se pueda implementar obviamente nosotros como pastores evangélicos no podemos hacer más de lo que la ley nos permite Buen es punto. decir no, nosotros punto. no podemos no podemos trasladarnos más allá más sin embargo fíjese pastor algo que sí creo que es importante tenerlo bien en cuenta no podemos des desilusionarnos y a caer la en la trampa sí. del enemigo de que ya no vamos sí. a continuar haciendo sí. este es trabajo. Es como cuando la bicha nos dijo que no la primera vez. Ahí está una segunda. Ahí está. Y a la tercera seguir. ya y viene. Y a y la, la, ya, ya, ya la <laughs> tercera ya, ya, ya estamos en el cine. Ya, ya, es decir, si sí, lo creo, es total. ¿Y, ¿Y qué tal si le damos vuelta al problema y hacemos cultos con las familias? Es, es, un punto. es parte de la, del trabajo yo de lo no Yo creo. Es parte del trabajo porque de Porque yo iglesia. oraba ayer acá en la administración y le decía, hermano, mire, lo más afectado son las madrecitas. Claro, claro. Y a, cuando las madrecitas se afectan, se afecta a la familia, porque correcto, la señora se enfermó, correcto, tiene la azúcar es correcto, alta. Es correcto. Todo se le complica. Correcto, no ve al cipote, Es Correcto. Y pero, es importante, pastor, un detalle justamente en esta problemática que no la podemos perder de vista. Y es que toda iglesia comprometida en la transformación de su realidad. Va a encontrarse con problemas. Sí. Usted va al libro de los hechos y frente a la proclamación va a haber la oposición. Uh -huh. sí. Pedro proclamaba sí, y se activaba. Sí, es decir, sí. es, es algo que funciona sí. así. No Una debe... dimensión espiritual. Y, pues. sí, y no nos debe de asustar. Sí. Es decir, a las iglesias comprometidas. Sí. Estoy hablando a las iglesias que estamos haciendo algo. Uh -huh. Es decir, cuando eso sucede. Eh, humanamente uno siente sí. que impotencia, ¿verdad? Ey, ya o no voy, voy a poder herida, hacer sí. esto, ya no se sí. va a poder hacer lo otro. Nos dio alegría cuando de repente dijeron, vaya, hoy entren y vuelvan a hacer. Así es. Uno activa toda la dinámica, uh -huh. etcétera, etcétera. Pero también eh, no podemos ir más allá de lo que uh -huh. la ley nos permite. Uh -huh. eh, y, y, y eso lo hacemos en honor a, a nuestro jefe, ¿verdad? Claro. Que nuestro jefe, de alguna manera, sí, señor. Eh, también se sujetó a las disposiciones sí, y a las normas de su momento. Pero sí creo importante, pastor, animar a los pastores que predican en los centros penales a no bajar la guardia, a no perder la esperanza. Eh, son transiciones a veces que se, unas son más largas que las otras, otras son más cortas, etcétera, más sin embargo, animar al pueblo evangélico a no dejar de proclamar la palabra de Dios donde Dios nos manda. Si el presidente en este momento le tomase una llamada, que no lo dudo que lo haría, ¿qué le diría en ese tema? Ah, usted hace unas preguntas bien especiales, <laughs> hermano. Y como yo que las conté... decía mi patrón, parejo, me pagan. Decía el patrón. Mire, mire, pastor, yo creo que hay dos cosas importantes que, no, que, que, que no, están, no están lejos, no son caras y tampoco son cosas que requieren mucho pensamiento. Para este tipo de decisiones, la sabiduría de Dios es fundamental. Amen. Un presidente, un líder político con semejante responsabilidad, debe de estar abierto a la sabiduría divina. Uh -huh. Yo lo animaría, desde mi perspectiva pastoral, a dejarse guiar por el consejo bíblico, el consejo de Dios, uh -huh. el consejo de Jesús. Que no significa estar bajo la autoridad de un pastor. Y doy no, un ejemplo. No. Recibí a un empresario. Esta semana, y lo digo con toda libertad, a mí me gusta la cosa por nombre y apellido. Me cuesta hacerlo, pero es lo mejor. Y cuando entramos a reunión a la oficina con otro colega, venía un religioso a su lado. Ah. Yo le tengo miedo a los religiosos, porque los religiosos sí, somos vividores. Es correcto. Nos encantan los ricos, sí. la nos adoración, encantan los ranchitos de playa, los laguitos, las montañas, vividores. Y de repente apareció este hombre que no dejaba hablar al empresario. No lo dejaba hablar. <laughs> si la cita era con el empresario, yo encantado, esta es su casa y lo recibiría de nuevo. Pero qué difícil es cuando el empresario quiere expresarse y el religioso le cae. No, y el Señor, con esto estamos diciendo que si el presidente tomase el consejo y tomase la llamada, no sí. significa que va a estar bajo la cobertura de un pastor, sí, no. sino de la sabiduría de Dios. Yo creo que es fundamental, pastor, y, no, y digo, digo esto. Eh, con toda libertad, eh, ninguno de los líderes en la Biblia que se dejaron guiar desde los aspectos monárquicos bajo el consejo de Dios, fracasó. Ninguno fracasó. Tiene razón. Hey, todos lograron posicionarse, uh -huh. todos lograron estabilizar su reino y todos lograron gobernar en paz. Uh -huh. Y uno que otros, dos, tres altercados normales fueron controlados. Uh -huh. Yo particularmente pienso, pastor, que un presidente que tome en consideración la dirección y la sabiduría divina tiene garantizada gran parte de su gestión eh, pública, garantizada con éxito. Amén. Y eso creo yo que el presidente lo conoce, él uh -huh. lo sabe, él es un hombre muy inteligente, uh -huh. él es una persona que lee mucho. Uh -huh. Yo sé que es una persona que le encanta mucho conocer eh, de otras, uh -huh. otros pensamientos. Eh, él conoce mucho la Biblia. Uh -huh. Él conoce mucho la Biblia y creo yo que es importante volver a esos espacios donde se nos refresca a través del consejo de un amigo, vaya, mm. no como de un pastor, Exacto. sino de un amigo. Exacto. Ey, ¿por qué mm. no vamos a ver mm. qué dice el consejo? Mm -hmm. A ver qué nos dice la Biblia, mm -hmm. a ver qué nos dice el consejo de hoy, vaya, por ejemplo. ¡Bárbaro! ¡Vete y no peques más! No, yo lo pensé. A mí sí me preguntan, que no me han preguntado. Yo diría, mire, presi. Tú eres el bucha. ¿De dónde salió la información? Como ellos tienen la inteligencia hecha. Ah, Pero no la agarre con todos. Porque hay un pueblo de Dios, en Isalco, que hay una, que pastor, ora, pastores adentro, que predica, que está apasionado con la palabra, que no tiene nada que ver con el relajo. Ese es mi humilde consejo. Sí. ¿Verdad? El penal que porte mal, con ese y yo porque voy a sonar a los tres hijos porque uno me portó mal. no le pego a la nana, no tampoco. <laughs> Pero ¿me entiende lo que le digo? O sea, tiene que ser algo un poco más dinámico. Sí. Pero, claro, estamos comenzando. Eh, funcionó la primera vez que lo hicieron y yo creo que esa es la base de la decisión. Sí. Lo que ¿Ya? sucede... Pastor, y, y mire, pero fíjense qué importante. Entender nuestra cultura y nuestra idiosincrasia antropológica uh -huh. como, como salvadoreños. Uh -huh. Nosotros, cuando escuchamos ese tipo de acciones y decisiones... ¡Qué bárbaro! Las aplaudimos. Sí, claro. Claro. Entonces, de repente venimos nosotros. Pero póngale el nombre, póngale el nombre, <laughs> no le diga antropología, <laughs> diga sí, el nombre. Mire, ah, son, y, son palabras. Sí, son palabras eh, bien, flor, <laughs> bien floridas. Y, y yo veo, eh, por ejemplo, eh, de repente sale usted como pastor y dice: Mire, eh, nosotros no nos podemos desprender de la misericordia, sí, eh, de los derechos fundamentales sí. de la vida de un ser humano. Eh, por el tratamiento que Jesús nos enseña uh -huh. a darles a todos. Uh -huh. Entonces, eh, usted tampoco puede caer mal. Sí. ¿Verdad? Entonces, mejor la gente No hay mucho se menos ridiculizar a un, a un líder. Yo, eso sí estoy en Con contra. Un tremendo. Sí, no es así la cosa. Mire, por yo verdad. le dije el otro día, no sé si ven el programa, pero si lo ven, pues por favor, tuiten, aunque sea cosa buena. Le decía el otro día, ustedes, los señores de la Asamblea Legislativa, eh, a algunos les llaman los mismos de siempre. Yo tendré que respetarles llamarles diputados de la República. Conocen tanto, compartan su sabiduría. Hombre. Yo agradezco a Dios la amistad que surgió hace muchos años con el alcalde de Santa Tecla, que es su amigo. Y yo veo la transformación de ese hombre porque todos los días me manda un texto y platico. Y gloria a Dios por ello. Pero cuando yo platico con él aprendo de lo que desconozco, que sí. es de política. Entonces, sí. él siempre ha tenido palabras para calmar. No, Toby, es que no es así. Y a veces cuando se ha enojado sí, conmigo, sí, sí. porque he criticado su partido, sí. escribe. Ah, OK. okay y me okay. dice, mira, hijo, no me dice así, de, de mi mamá, no quiso decir. <laughs> <laughs> Esto está mal, es que los lo estás agarrando por otro, y me gusta. Entonces, vaya, esa sabiduría, mi pastor, debe de trascender. Ajá. Deben de compartirla. Entonces, imagínese todos los señores fuertes que están ahí. Comenzando por el doctor Norman, por el señor del PDC, por los señores del PCN, por muchos del FMLN, tienen un cúmulo de conocimiento cómo se hacen las cosas. Entonces, en mi opinión, si le bajamos al antagonismo, sí. la cosa va a funcionar mejor. Sí. Bien. Pesos y contrapesos, yo estoy en desacuerdo. Uh -huh. Es. Propuestas y contrapropuestas son mm, dos cosas diferentes. Mm, visiones. Si, sí, pastor, mm, no so, usted es de iglesia mm, el camino a asamblea de mm, Dios. Yo soy una iglesia bautista mm, un poco híbrida, mm, rara. Pero Nunca hemos de tenido la una la discrepancia mayor. Correcto, es correcto. O sea, si sí tenemos prácticas diferentes. Es correcto, es correcto. Pero peso y contrapeso. No, propuesta y contrapropuesta. Yo creo que esa sabiduría, si la pueden compartir, vamos a tener un gobierno en los próximos meses maravilloso. Ahora bien, hay un pastor. Muy capaz, muy teólogo, muy probo, muy todo. Sí. Y él es bien, pero yo sí siento que le está pegando con un palo al nuevo presidente cuando era un adulador y ve esas botas delanteras. Entonces hay esas cosas que yo no las entiendo ni las comparto. Porque el rol del pastor no es ese, sí. es, es mi opinión. Eh, fíjese que yo, me dicen, Toby vos sos del partido Nuevas Ideas. Si ustedes me encuentran una boleta o si van a ver dónde yo voté y lo pueden probar, pues dígalo. Si no lo pueden, si no lo diga. Uh -huh. Pero lo relacionan, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Pero voy al punto. Yo creo que el rol del pastor no es es La moda de llevar presidentes a la iglesia, para mí, terminó el día que mi papá murió. Uh -huh. El que quiera venir, que venga. Pero que yo te voy a rogar para que venga a la iglesia, uh -huh. no. Uh -huh. Falta la silla para que se siente a un hermano que quiero ir al evangelio. Amén. Entonces, Amén. compartir esa sabiduría mi pastor creo que es necesario no ser tan antagónicos. Fíjese, pastor, que mientras la asamblea en total, y no hablo solo los diputados. Sí, señor. No, me estoy refiriendo a todo el órgano. Hasta Canelo. Canelo hasta Canelito que está ahí <laughs> siempre levantando el la patita. <laughs> mientras esa asamblea no entienda lo que siempre le hemos dicho y se lo hemos dicho no solo los pastores uh -huh. se lo ha dicho a un gente atea. La asamblea legislativa no solo legisla sino que ordena uh -huh. la casa, uh -huh. ordena el estatus, conforma la sociedad, da el equilibrio, genera eh, la, los espacios mejores para que un país se desarrolle. Ahí hay una un potencial increíble para dinamizar a todo un país uh -huh. y a toda una sociedad. Uh -huh. Pero lastimosamente ni una tan sola de las asambleas, diputados que han pasado por este órgano han logrado captar la atención de que necesitan incorporar a Dios en sus agendas. Pero una limpia. Es una limpia. Hubo una Necesita limpia hace dos días. Que salieron bailando con sí. machete <laughs> y qué pasó. Mire, es increíble. En un día estamos conectados con Dios sí. y en la tarde sí. están conectados con el diablo. Sí. De repente sí. están conectados con la justicia y de repente están conectados con la injusticia. Es, es, duro, es decir, esa ambivalencia sí. como profeta de Dios, yo uh -huh. no puedo dar de decirla. Uh -huh. Esa es, esa es la realidad. Un espacio que, como pastor exigimos el orden, el respeto, que se configure, que se legisle, pensando en la justicia del pueblo. Me gusta orden y respeto. Orden yo, y respeto. Yo sí estoy en total desacuerdo con lo que sucedió con el diputado Shafiq Handal fuera de la Asamblea Legislativa. Eh, lo que ahí se presenta, eso Eso no es correcto. Sí. Considero que las personas que quieren cambiar al país, sean del partido de oposición o no, o de este nuevo partido que está surgiendo muy fuerte, ojo muchachos, si le ponen el empeño que le ponen a esos movimientos, si le ponen el empeño que le ponen a las redes sociales y siguen por esa buena ruta donde van, las cosas van a cambiar para bien, pero no así. No podemos celebrar la maldad. La Biblia nos lo ordena, yo no puedo ser partícipe, en la Biblia se dice de obras infructuosas de la carne. Imagínese ese diputado pierde la cabeza y saca un arma como los otros dos de arena del mismo partido que ya se lo sacaron dentro. Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, ¿Sí? Y entre los mismos se protegen. Sí. Ey, el mentiroso se rodea de mentirosos. Ese es el más grave problema. Pero si usted entiende lo que estamos diciendo, lo mejor sería no participar de esas cosas. Si se lo hacen a usted, vamos a siempre oro, señor, no mordamos no mordamos el anzuelo, sí. se lo he contado con anterioridad, sí, sí, sí. a mí me ha pasado repetidas veces en la calle y la carne me pide sí. deshacerlo. Sí, sí, sí. Imagínese qué que, que relajo, <laughs> imagínese qué desorden que diga el pastor le quebró o le quebraron la nariz al hombre sí, ahí por estar peleando. Sí. O sea, no podemos morder eso. Es correcto. Ahora, mi pastor, correcto. ¿qué sugerencia le daríamos a nuestra asamblea legislativa si quieren tomar un consejo? de cualquier partido que sean, para que haya un poquito de sinergia en este nuevo gobierno. Mire, pastor, eh, primero, la Asamblea necesita reorientar su identidad uh -huh. y retomar su papel protagónico uh -huh. en la agenda nacional. Es decir, necesitamos una Asamblea que esté a la disposición total uh -huh. de los fines reales. Que van a sacar a este país adelante uh -huh. y no seguir generando un ambiente tenso que no solo tensa a la población uh -huh. sino que genera tensión internacional uh -huh. en el aspecto de inversión en el aspecto de trabajo y no solamente eso sino el ambiente espiritual el cual usted y yo conocemos bien un ambiente tenso, una familia tensa, una sociedad tensa está a punto en algo va a terminar. Sí, señor. Es decir, es imposible. Acción reacción. Es, es imposible, si usted tensó algo tiene que sí. tiene que o se va a romper algo, sí. ¿verdad? Pero después cuando usted quiera unir las piezas, ya las piezas o no le cuajan o ya no encajan o ya quedó descodalado el asunto, uh -huh. pero algo va a pasar y entre más tensión le sigamos metiendo a esto, peor va a ser uh -huh. la situación el día de mañana. Y realmente, pastor, normalmente quizás un pastor evangélico prefiere quedarse callado en este tipo de cosas, uh -huh. pero yo, yo no soy de ese pensamiento. Uh -huh. Por eso a veces uno se complica sí un poquito señor. la existencia. Pero realmente, pastor, la voz profética de la iglesia tiene que sonar. Uh -huh. La iglesia tiene algo que decir. Uh -huh. No es posible que una iglesia evangélica esté callada, adormecida, sin decir nada. Pero que lo que diga, que sea relevante. Claro. Que no diga cualquier bayuncada. Sí. Sí. Y que tampoco diga cualquier tontería uh -huh. alineado a favor de alguien. Sí, a favor de o, que o, está de o, moda. Sí, de que todo que o, tiramos piedras allá, pues sí. agarremos todos nosotros también la de nosotros sí. y aventémosla. No, no, no. Que sea realmente la voz de Dios. ¿Qué, qué responde a lo que todo el mundo nos dice? Zapatero a tu zapato. ¿Qué respondemos a aquello que nos dicen? La iglesia nada tiene que estar hablando de este asunto de la política, porque la iglesia es la iglesia. Sí, ¿qué respondemos? Nunca jamás vamos a estar de acuerdo con esa, uh -huh. con esa expresión. No, no, no va con nosotros. Uh -huh. Es más, no va con el reino. Uh -huh. No va con el reino. Es decir, nosotros como parte de una congregación y de una iglesia que pertenece a Jesús, es imposible que estemos de espaldas a nuestra realidad. Uh -huh. Algo tenemos que decir, pero ese algo tiene que ser exactamente lo que el Espíritu ya revela en la Escritura. Uh -huh. No andar inventando nada, es que no tenemos que inventar nada, Pastor. Uh -huh. No tenemos que andar inventando nada, ni haciendo alianzas con nadie. Aquí lo que tenemos es la independencia de un Dios que sabe lo que hace, cómo lo hace y con uh -huh. quién lo hace. Uh -huh. Inteligente aquel que quiera escuchar ese consejo. Inteligente ¿no? sí. aquel que sabe, se hace socio de Jesús, uh -huh. que pone a Jesús como uh -huh. su péndulo, que logra desarrollar una relación de amistad con Jesús, no como un pastor. Uh -huh. Exacto. No necesariamente con un pastor. O con una iglesia. ¿no? Con una iglesia mm. tampoco, ni con un templo, no. Que logra conectarse en su vida espiritual íntima con Jesús. Hablando de este tema, es imposible que no toquemos el tema del 9F. Para aquellos que no entienden todavía la terminología, o quizás no la perdimos o la malentendimos, hubo una visita y hubo una conferencia y hubo un accionar ciudadano en la parte externa de la Asamblea Legislativa posteriormente el presidente de la República entró a, bueno, al lugar donde se reúne la asamblea, a la asamblea legislativa. Había muchas personas del ejército, unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa. Luego tomó un lugar que después salió el señor Ponce diciendo, esta silla la tienen que remover. Otro señor diciendo, yo la quiero, démenla a mí, si la van a subastar de mil pesos. O sea, tantas cosas, pastor, que al final, cuando yo vi ese, ese evento, no supe dimensionar. Uh -huh. No supe dimensionar hasta dónde podía a repercutir y ha sido fuerte. Nos agarraron fuera de las fronteras patrias, pero de agalán. En mi mente salvadoreña y muy mía y muy de mi iglesia decía, ¡Ey, váyanme al fin! <laughs> pero no era correcto. Eh, o sea, Por ¿qué final, puedo decir? Que animó, Dios, no es eh? lo mío. Ajá. Ajá. Por fin alguien le fue a poner el cascabel al gato, dije <laughs> yo, <yoga>. ¿verdad? <laughs> Pero bíblicamente hablando, ¿qué podemos decir de ese evento? ¿Cómo lo podemos interpretar en primer lugar? Desde la perspectiva de la palabra, la primera la primer reacción bíblica que hay en la palabra es que todo acto humano que no es consultado con el Espíritu Santo definitivamente va a fracasar. Sí. Dos, el consejo bíblico es tan claro. Usted no puede ir a buscar la paz haciendo la guerra. Uh -huh. Jamás. Uh -huh. Aunque ese es un pensamiento filosófico que responde a la guerra fría. Hagamos una pausa en ese pensamiento. Estaba en Belén y estoy hablando con los del Fatah, el partido político, uh -huh. versus jamás. Uh -huh. uh -huh. Belén versus Franja de Gaza. Uh -huh. Me dice el amigo. Toby, jamás dice, lo que se perdió por la fuerza, solo por la fuerza se, se puede, puede recuperar. recuperar. Fatah dice, hagámoslo de una manera coherente y democrática. Ellos dos no se llevan. Sí. Fatah si se lleva con Israel, jamás no se lleva con nadie en el mundo. Sí. Entonces voy a partir y aterrizar donde usted me dijo, nunca vamos a lograr la paz Así haciendo debería. la guerra. Es imposible, uh -huh. es imposible, pastor. Es como que usted quiera llevar orden a su casa. Si el primero que anda en calzoncillo caminando en la casa es usted como tata. ¿Quién le dijo? <laughs> ¿Quién le dijo? <laughs> decir, Totalmente de acuerdo. Yo, no te yo, quiero ver fumando, sí, no te quiero ver fumando, decir, fumando, no te quiero ver... Creo yo que es, 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 eso, eso es una cuestión ya de lógica. Uh -huh. Tres, la Biblia, que es rectora de la vida, uh -huh. la Biblia es la rectora uh -huh. de la vida, que más que un decálogo de, 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 de normas, es la exposición de las experiencias humanas uh -huh. de hombres que fueron o se dejaron uh -huh. usar por Dios y que no necesariamente son identificables con una corriente religiosa uh -huh. X. Así es. Sino que la Biblia, si fuésemos un poquito objetivos, le entrega a un líder político uh -huh. herramientas valiosísimas de primer nivel. Como por ejemplo, cómo gobernar un país sin justicia. Cómo gobernar un país sin respeto. Uh -huh. Cómo gobernar un país sin equidad. Uh -huh. Tenemos a la base un sistema plagado de deficiencias. Y de repente alguien quiere poner las cosas en su orden. Uh -huh. Por quererlas poner en su orden puede generar otro desorden. Sí. Entonces, esa conectividad de ordenar lo desordenado... Solo se me viene dos cosas, mi pastor. La primera, Dios el Creador de Nueva Tierra hicieron nuevo. Y dos, no sé necesario nacer de nuevo. Porque Totalmente. Revolver el relajo, T papá. Es, es correcto. Es, es, es imposible. Es, o sea, hay es, que quebrar la empresa y hacer una nueva, pues no hay otra, va. Es, es como la gente que tiene su perrito, de esos, de esos perritos peludos, ¿verdad? Sí. Que... A cada rato los están bañando sí. porque, porque y sí. se quejan y pelean y sí. que, que chucho que solo revolcándose sí. y tanto gasto en. en... Sí. Bueno, señora, véndale, venda ese perro o córtele el pelo. Sí, rápido, sí. Rápelo, Rápelo. Sí. Pero para revolver, para, para revolver las situaciones y volverlas a dejar en el mismo estado en el que estaban, mejor no hagamos nada. Uh -huh. Entonces, yo considero pertinente en esta coyuntura de país tener a la base. El criterio de la palabra de Dios es necesario, pastor. Tenemos que topar con el criterio de la palabra de Dios. Pastores, ciudadanos, empresarios, agricultores, todo. ¿Por qué? Porque la Biblia, exactamente la palabra de Dios, es la exposición total de un género específico de Dios participando en el comportamiento humano. ¿Por qué a veces nos cuesta a nosotros ser dóciles en un parqueo? ¿Por qué? Bueno, porque no estamos acostumbrados. No estamos acostumbrados. Sí. Es decir, ¿por qué nos cuesta ser dóciles en el hogar? Sí. Es que no estamos acostumbrados. Uh -huh. ¿Y por qué no nos hemos acostumbrado? Porque no nos dejamos uh -huh. tomar por la palabra uh -huh. del Señor. Totalmente de acuerdo. Es decir, nosotros tenemos una controversia con la escritura. Uh -huh. Nosotros nos ponemos reacios a la escritura. Y eso, pastor, va a conllevar a una serie de actos que nos pueden generar más caos. Yo siempre le digo, la Biblia no fue escrita para ser interpretada, sino para ser obedecida. Mm. El problema es cuando decidimos interpretarla. Y para aquellos que nos están viendo y dicen, no, si es que la Biblia está colmada de errores, te tengo una propuesta. Tú tendrás una contrapropuesta. Dios inspiró la palabra en el original. A través de las traducciones hemos cometido muchos errores. Pero nunca pierde de vista que el espíritu con el cual fue escrito es el mismo que Dios puso en él. Para tu bien, para tu corrección y para tu crecimiento. Finalmente, 9F fue o no fue golpe de Estado. Bueno, yo creo que para que fuese considerado de ese Intento calibre. Sería. De ese calibre, se tuvieron que haber reunido otras condiciones las uh -huh. cuales no estaban presentes, uh -huh. ¿verdad? Eh, yo creo que hay que dejarlo ahí, Pastor. Uh -huh. ¿Verdad? Exactamente eh, como un dato histórico en el país. Uh -huh. ¿Verdad? Usted tiene ahorita a la base elementos para decir, miren, esto, esto que sucedió nos debe de llevar a la reflexión uh -huh. de qué tan madura es nuestra democracia, de qué tan infantil a veces puede ser nuestra interpretación de un, act uh -huh. de un hecho. Entonces creo que la Iglesia lo que debe de acompañar en toda una agenda nacional es su participación responsable y no ser utilitarista uh -huh. ni utilizable, uh -huh. dos, debe de ser una participación representativa, pero no de una iglesia representativa del reino uh -huh. de Dios que logre minar el antirreino. Y tres, debe de ser una iglesia coherente entre lo que predica el domingo y lo que hace en la semana. Me gusta. ¿Y sabe por qué lo interrumpo? Porque estamos en la cuaresma. Como dicen nuestros hermanos de la Iglesia Católica, pero ¿qué te sirve que no comas carnes si te atas a tu hermano? Es la gran pregunta. No, yo el viernes no como carnes, pero chollado Twitter con todo lo que le aventas. Y es una de las cosas que hemos tratado de hacer en los últimos meses acá en el Taber Central. Le hablé a mi pastor le dije, pastor, quiero que, que me dé un consejo. Si usted ve lo que está sucediendo está mal, dígame. Sí. Pero yo me cansé de escuchar predicadores que te viven recordando todo lo que Dios puede hacer por ti. La pregunta que yo te hago es qué vas a hacer tú por Dios. Sí. Esa es la pregunta. Sí. No si él puede, él puede, si él puede, si la Biblia lo dice. Él es Dios de milagros, si él lo dice. Yo declaro, yo declaro qué? A trabajar, levantarte la maca, andamos con un trabajo, toca la puerta. Sí. Eh, Vender la libra de camarones cabal, quitar el hielo, le digo, yo pone más camarones. <laughs> Donde eches agua al pollo. Sí, pastor. Sí. Pero me gusta eso de la coherencia, a mí me cuesta. Debo sí. de reconocerlo, pastor. Sí. Porque estamos acostumbrados a hacer chambones. Ah, dale, ¿quién va a predicar? Bo? No tengo, este que me meto un poquito mal del pecho. Sí, sí, sí. Vamos con el coronavirus, sí. que vamos a hablar de eso. Que predique el hermano fulano. Y somos sinvergüenza. Sí, somos, sí. póngalo el miércoles. El aquí mi hermano, aquí mi hermano Humaya, licenciado Josué, estuvo predicando hace unos miércoles en la iglesia, por lo cual estamos muy agradecidos. Saco la mano gravemente para cambiar de tema. Coronavirus, ¿qué vamos a hacer? A ver, pastor. Ahí los pastores y la iglesia tienen que jugar un papel protagónico. Uh -huh. No es médico, ¿verdad? Fíjese qué curioso. No es médico, pero dentro de su función misional está el acompañar al enfermo uh -huh. y el ministrar sanidad. Uh -huh. Aquí viene la pregunta. Uy. ¿Qué va a hacer la iglesia? Uh -huh. ¿Qué hará la iglesia? Pues sí, porque yo creo que los señores del gobierno ya tienen claro lo que van a hacer. O al menos tienen una idea. Está mapeado, está mapeado. Por lo menos ya tienen una estrategia sobre cómo se va a evacuar todo este tema. Ajá, pero la iglesia, quien reúne todos los días buenas cantidades de personas, sí. estará dispuesta cuando le digan, señores, ustedes durante todo un mes no van a tener contactos. Exacto. ¿Estará dispuesta a decir, señores, les vamos a cerrar los cultos? Sí. Y los pastores comienzan a tambalear sí, sí, porque señor. eso conlleva una cascada económica y golpea por económicamente supuesto. fuerte. Sí, sí, es decir, la iglesia se pone a pensar en esto sí. o de verdad no piensa sí. en sí. esto, ¿verdad? Va a ser interesantísimo, pastor, porque al final por ahí va a ir el asunto caminando porque el inminente ingreso de esta enfermedad o de sí. esta epidemia al país ya es cuestión de, de, de semanas. Costa Rica hace un par de horas antes de esta grabación estaba confirmando su primer caso. Es correcto. Y al mediodía estaba un reportero de Canal 21 diciendo, pastor, digo, no, no soy la autoridad en esto, digo, no, no puedo opinar. Nosotros estamos preparados en lo que concierne la iglesia central, no puedo poner la cara por las otras iglesias hermanas y filiales. Eh, tenemos nuestros médicos que desde hace más de semana y media están identificando casos posibles de gripes demasiado extremas en el área de escuela bíblica. Eh, uh -huh. Estamos obviando uh -huh. los saludos, como se nos dijo, de la mano, de beso, tanto que hice la broma con el equipo de trabajo del Pastor Umaña eh, la última vez que nos saludamos de la mano. Eh, estamos obviando un montón de cosas para prevenir y a la vez preparándonos para esa decisión y o, orden que se nos pueda dar de no reuniones. Y a ir preparando, señores, lo que tanto hemos cultivado, que se llama la iglesia del aire. Y voy a ponerle ahí el anuncio. Tenemos una app completamente gratis en la plataforma para iPhone o para los otros Androids. Ahí usted puede sintonizar y ver todo a través de video. No se trata dónde lo ve, se trata cómo lo ve. Y si eso va a llegar a ser la realidad de nuestra iglesia, pues esa va a llegar a ser. Es correcto. Y me preguntan, pastor, ¿y qué sucede si esto desemboca en un problema financiero? Vamos a ir cerrando poco a poco la llave es correcto. de lo que menos se necesita. Es correcto. ¿Verdad? Buses no van a ver. Usted me va a borrar los tres mil y pico galones de diésel. Energía. Energía, agua. Aquellos que tenemos letras de construcción y de edificios se nos complica. Pero yo siempre creo que cuando Dios nos manda a la batalla, Él siempre provee las herramientas. Y voy a citar algo maravilloso que lo platicamos del primer libro de Samuel, capítulo 17, con el pastor de Soho mm. y de Azeca, Azeca dice la palabra. Dos montes donde David y el pueblo ahí estaban confrontando con Goliat y todos los otros filisteos. Y siempre hemos sacado mil lecciones de por qué las cinco piedras, que por qué no solo una. Y yo quise predicar un sermón el domingo referente a esto después de haber caminado en ese lugar tan bonito. Y le dije, la primera batalla la gana Dios, las otras cuatro son tuyas. Sí. Él ya dijo cómo. Sí. Entonces, este del coronavirus vamos a tener que estar bien preparados la, la y iglesia, bien orados. La iglesia tiene que estar protagónicamente actuando. Creo que los mensajes que los pastores demos, y no deben de ser esos mensajes de juicio. Sí. O sea, sí. Eh, que este ya, ya el, el fin sí. viene, pues, y que sí. ya el anticristo viene <laughs> yo en tengo, forma de Yo tengo y... mi pastor, el anticristo jefe del país, pero bueno, yo tengo, <laughs> mi, tengo mi pastor... Allá por los Estados Unidos, que cada vez que posteamos una palabra de fe, él me tira algo apocalíptico. Yo, viejo, Maurite, vos, pero déjanos en paz a nosotros. Sí, sí. Porque sí, nuestros sí. jóvenes viven aterrorizados. ¿verdad? Sí, no, 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 no. nosotros eh... no podemos ser parte de todo ese juego eh, eh, mediático. Tenemos que ser responsables en la transmisión de la información. Eh, hermano, la vida sigue, el tiempo sigue, la historia sigue, nada se detiene, absolutamente nada se detiene, todo continuará. Aún y cuando esta enfermedad económicamente, el efecto paralizante económicamente sí. ya se siente, sí. ya se va a sentir, escuchaba a la gente de la NEP esta mañana dando declaraciones en relación, muy fuertes uh -huh. en relación al impacto económico uh -huh. que este va a tener en el país, un uh -huh. país tercer mundista uh -huh. con un eh, desarrollo muy leve económico uh -huh. y con una coyuntura y un temple político tan pesado, sí. tan pesado, que cala hondo. Yo, yo, yo creo que, 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 que hasta el diablo se fue que haya el país, porque ya siente que estamos tan <laughs> emproblemados sí, sí, con sí. tantas realidades, que lo menos que podemos hacer los pastores es empezar a aventar juicios desde los púlpitos. Sí, yo, lo yo, yo invitaría a los pastores a que sumamos un papel de realmente ministrar el alma, ya que no hemos tenido sí. la oportunidad la fuerza o el poder no lo sé cómo llamarlo y lo decimos con vergüenza de lo que Dios dijo uh -huh. cosas mayores que yo he hecho sí, harán señor. ustedes sí, señor. hay que asumir nuestro papel nuestros uh -huh. nuestros pecados internos uh -huh. nuestra irresponsabilidad como Iglesia es decir tenemos que asumir que no hemos sido lo suficientemente capaces de hacer transformaciones re, eh, profundas porque hemos pasado mucho tiempo jugando al evangélico, uh -huh. hemos pasado mucho tiempo tirándonos de iglesia en iglesia, uh -huh. nos hemos desgastado haciendo y deshaciendo agendas, armando y deshaciendo proyectos que no han impactado en la vida y en la realidad del país, que no han transformado familias, que no han transformado personas, que no hemos logrado transformar naciones hemos vivido avivamientos, ¿cuáles avivamientos? Uh -huh. o ¿A sea, dónde están los avivamientos uh -huh. de este país? ¿Dónde están los avivamientos del de Salvador que tanto uh -huh. hablamos? ¿Dónde están los avivamientos, los, 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 que, los que han proclamado avivamiento por uh -huh. aquí, avivamiento por allá? ¿Dónde está? Avivemos el fuego de Dios ahorita para que no entre asuntos pues sí. y demostrémosle a la gente que somos capaces de hacerlo Totalmente. entonces por eso decía yo que la coherencia entre lo que decimos en los púlpitos y lo que predicamos, a la hora de los sopapos pues, se nos va a demandar Totalmente. ¿Por qué? Porque, pastor, usted no me va a dejar mentir que si a un pastor lo mandan a llamar a un montón de gente que está pidiendo un pastor, yo, yo estoy seguro que el que tiene compromiso con el rey no va a decir, bueno, tengo que ir. Sí. Es como el médico: sí. el médico. El capellán. ¿El capellán? Sí. El que ministra en medio de la guerra. Así le digo yo un montón de farsantes que andan sacando unos cursos de capellán, policía, Rambo 3, 24 con acreditación en el Pentágono. Salgan de su casa, Aragones, vayan a la Bartolina, hay un montón de gente que no ha comido el día de hoy, andan con un montón de placa y rótulos para en bus de la 32B, que va para abajo con un montón de volados. No, hombre, pues sean claros, sean serios. El otro día está con uno ahí en Estados Unidos, Mira, ¿y para qué andas esa placa en el carro? Eso es ilegal. Si tan pronto te van a deportar, no es porque andes de volado ahí. La Biblia debería de andar. Eso es muy importante. Ese fue un comercial. Pastor, ¿cómo vamos a celebrar el Día Internacional de la Mujer? Cuénteme. Bueno. Usted lo dijo bien, pastor. Hashtag, hoy no cocino, ese es el hashtag del Día Internacional de la Mujer. Así que varones, los varones con a las mujeres, vamos a dar flores, buena comida y buena atención. Ya. Ya, sí, muy ¿Qué van bueno a hacer? ¿Hay algo en la iglesia, mi pastor? Eh, en la iglesia, particularmente, pastor, por el momento no, 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 no se ha diseñado absolutamente nada. Nosotros siempre oramos en nuestros cultos sí. por las mujeres, aprovechando nuestras reuniones de domingo. Aprovechamos siempre acompañar y estimular a la iglesia al reconocer el trabajo de las mujeres Bien. al interior de la iglesia. El sábado tenemos un conversatorio a la hora que esté viendo este programa, ya habrá terminado, pero tenemos todo el día domingo, eh, pues el domingo se llama Mujer de Mil Batallas. Mm, ¿eh? Todo el interesante. día. Mujer de mil batallas. Y el día martes tenemos una invitada especial a las 10 de la mañana que la trae una fundación, sí, a la vida. Y logramos conseguir una conferencia para mujeres en el tabernáculo a las 10 de la mañana del día martes. Así que si está viendo este programa sábado a las 9 de la noche o este lunes a las 9 de la noche, sepa que mañana a las 10 de la mañana martes, acá en el Taber Central, vamos a desenmascarar ese asunto de género. ¿sí? La uh -huh. diversidad. Hay una mujer que fue súper activa en esto. No quiere convencer a nadie solo se lo viene a exponer. Y el sábado el conversatorio se tratará... De el rol de la mujer según la Biblia. Para aquellos que dicen que es machista, ¿no? Hay pastoras o no. Hemos invitado teólogos de diferentes lugares bien, para tener bien, un conversatorio bien, y increíble. más adelante lo que Dios ponga en nuestra vida. Mi pastor, parece mentira, no hicimos pausa. Llevamos 45 <risa> minutos <risa> increíble, de programa. Increíble, increíble. Eh, quisiera dar este espacio para que usted pueda advertir unas palabras finales eh, para nuestros televidentes, sí. para su congregación, su equipo de trabajo. Primero, pastor, felicitarle a usted por este el esfuerzo que Dios. está haciendo de, de impulsar. Esa mejora continua al interior de su organización es evidente. Eh, particularmente he venido observando ciertos movimientos que usted hace alrededor de su esfuerzo Glorios. emocional. Y, y creo, pastor, eh, que algo que tengo que reconocer eh, es el esfuerzo genuino que usted tiene Glorios. porque estemos integrados como amigos, los pastores. Y que nos incorporemos en, ese, en esa dinámica. Y eso creo que es digno de reconocerlo. Al pueblo salvadoreño es importante trasladarle. Yo no le voy a decir, como dicen en la radio, va, mire, hay tráfico, busque rutas alternas. Mm -hmm. Eso yo no sé a dónde están las rutas alternas porque <laughs> nunca he encontrado ninguna. Nunca he hallado una tan sola en todo lo que tengo. Solamente puedo decirle algo al pueblo salvadoreño. El poder que Dios tiene es ilimitado. Mm -hmm. Y si el poder que Dios tiene es ilimitado, Dios tiene poder para revertir procesos. Bueno. Si Dios quiere que este proceso inminente ingrese al país y cause estragos, pues hermano, la verdad de las cosas, uh -huh. que tenemos que ser lo suficientemente capaces para entenderlo. Uh -huh. Y dos, si Dios no quiere, uh -huh. gracias a un pueblo que de verdad se humilla, uh -huh que toma en serio su papel y que clama unidos, tenemos la capacidad, no nosotros, pero sí tenemos quien la tiene para poder erradicar esta situación. No he oído a nivel mundial a ninguna iglesia parándose en seco. Y diciendo, vamos a orar en los 14 departamentos del país, vamos a orar en los distritos, vamos a orar en los estados, vamos a repudiar este asunto o vamos a acompañar a las autoridades ministrando. A la... no, no sé, no sé, algo tiene que hacer sí. la iglesia en este aspecto. Y a los pastores, invitarles a que animemos al pueblo evangélico y a todo el pueblo a no bajar las manos. Sí. Tenemos que mantener una actitud de fe, de esperanza porque el Dios que sostiene la iglesia y que sostiene los tiempos y las edades no ha cambiado de posición. Él sigue siendo rey de reyes y señor de señores. Muchas y gracias, licenciado José Humaña. Pues vamos a cerrar este programa de una manera diferente. Siempre hemos dicho a cualquier situación Jesús es la solución y Jesús sigue siendo la solución para cada uno de nuestros problemas o victorias. Pero esta oportunidad, aprovechando esta necesidad que tenemos como país, como centroamericanos, y como parte de este maravilloso continente, voy a pedir al pastor Umaña que pueda despedir nuestro programa en oración, clamando al Señor por un milagro en los lugares donde ya está golpeando mucho el coronavirus y muchas otras cosas, y blindando nuestro país El Salvador con el espíritu de Dios de tal manera que los hijos de Dios y los que no lo son estemos preparados para poder luchar, pelear esta batalla que quizá pronto esté acá por casa. Dice mañana, oramos al Señor. Padre, este país es un país frágil. Es un país lleno de niños, de ancianos. Hay gente muy enferma en nuestros hospitales. Hay gente muy sensible a toda enfermedad. No hay recursos económicos. No existe el suficiente respaldo material. Por lo tanto, Señor, esta tarde. Quiero pedirte junto con mi hermano Toby, pastor general de esta iglesia y los miles de televidentes que se van a unir en oración, que tengas misericordia de este país. Señor, te rogamos que todo virus, que toda enfermedad inminente que quiere golpear el país sea controlada con tu mano. Solo Tú puedes ayudar a este país. Señor, glorifícate una vez más como lo has hecho en otra oportunidad. Glorifícate en este país y demostrale a este país y al mundo que tú eres el Señor y que tú y en ti está todas nuestras vidas. Tu palabra es la última. Te lo hemos pedido en el nombre de Jesús. Amén. Padre, damos gracias por el privilegio de poder llegar ante ti en oración. Y en esta oportunidad clamamos, Señor, no solamente por este virus que está golpeando ya muchas naciones y países, sino también, Señor, queremos cerrar este programa clamando por nuestro gobierno. Oramos y damos gracias, Señor, por nuestros diputados, no importando de qué partido ellos sean. Oramos por su seguridad y por sus familias. Oramos, Señor, por aquellos que han sido víctimas del vituperio, con o sin razón. Oramos, Señor, también por... El presidente de la República y su nuevo gabinete, señor. Sí, señor, gracias porque hoy podemos ver cosas que están funcionando que tal vez en otro tiempo no funcionaban. Pero oramos, Señor, sobre todo después de su protección, que los llenes de sabiduría, que los llenes de paciencia, sí, que sí. los llenes de humildad, para que podamos tener, Señor, un clima maravilloso en El Salvador y en los países vecinos. Padre, queremos cerrar este programa declarando tu poder y voluntad y protección sobre este hermoso país que lleva tu nombre. Y lo pedimos todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amigos y hermanos, gracias por haber estado con nosotros en este programa maravilloso. No se canse de orar, porque Jesús siempre tiene una respuesta para cada una de nuestras necesidades. Hasta la próxima.